Bueno, yo creo que es, en ese sentido hay bastante desconocimiento, ¿no? Yo creo que el público en general estamos todavía, no sabemos muy bien en qué consiste todo esto de la inteligencia artificial. Iremos viendo con el tiempo, pero sí da un poquito de respeto. A mí la inteligencia artificial es algo que me impone bastante, la verdad, y me da miedo en el sentido de que realmente va a seguir avanzando y esto ya no va a parar. Ya ha llegado un punto que ya asusta y no va a parar más, o sea que sí. La inteligencia artificial preocupa a los usuarios y es que los seres artificiales, qué duda cabe, son inquietantes. Uno de los motivos es porque desafían la singularidad de la capacidad humana para razonar y también todo lo que tiene que ver con el ámbito emocional. Hoy hablamos de los retos, hablamos de los riesgos y también hablamos de las oportunidades de la inteligencia artificial en este nuevo especial de La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. Apasionante, pero sin la más mínima duda, también inquietante programa sobre la inteligencia artificial que hoy vamos a desarrollar en compañía de nuestros invitados, nuestro habitual hombre de la casa, Javier Rodrigo. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches, encantado de estar aquí contigo y con todos ustedes. Buenas noches, bienvenido. Está con nosotros la doctora Eliana Bajarano. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos. Bienvenida, sé que tienes una enorme colección de gafas. Creo que casi 50. Me he puesto la que mejor reflejo hace con la luz. Maravillosas, si y todas son así. Con nosotras, Cristina Aranda. Gracias por acompañarnos, Cristina. Muchísimas gracias por invitarme. Y además, Cristina acaba de publicar un libro que nos va como anillo al dedo. Se llama Vidas Futuras y comentaba antes de arrancar el programa que me llamaba poderosamente la atención un amante del lenguaje, ¿no?, de la comunicación, como no puede ser de otra manera, que soy ver en este libro y comprobar en este libro, del cual le vamos a dar buena cuenta a lo largo del programa de hoy, esa relación entre la comunicación entre el lenguaje y la inteligencia artificial, ¿no? Sí, lo veremos porque la materia prima de la inteligencia artificial son los datos y el 80% de los datos de administraciones públicas y empresas son datos no estructurados, la mayoría de naturaleza lingüística. Pensemos cuando buscamos las cosas en Internet, cuando los hashtags y tanto los emails, las llamadas al call center, la documentación legal, todo esto son datos lingüísticos que sin duda toda la automatización está relacionada y todas las soluciones IAs generativas que hemos visto y que la gente ha podido utilizar hace poco, ¿no?, de forma masiva, pues hay una mayor inversión y vamos a ver qué es donde tiene el mayor impacto. Pues enhorabuena por ese libro que ha publicado recientemente Grijalbo. Pablo Yuste, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenido. La primera pregunta es común a todos. Comenzábamos y arrancábamos el programa reflexionando sobre qué motivo tenemos para esta inquietud, este miedo, incluso me atrevería a hablar de pavor a la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que gran parte de ese miedo se ha generado precisamente por las comunicaciones que se están haciendo a diario, que en la actualidad no sabemos determinar si son comunicaciones reales o no, pero ante el desconocimiento la gente no sabe de las consecuencias porque no está bien informada. Y yo creo que aquí lo que tenemos que analizar es una nueva oportunidad para diferentes disciplinas. En el derecho es una gran oportunidad, todo lo contrario a lo que se piensa de que los abogados vamos a desaparecer, es totalmente opuesto. Vamos a tener que aprender las utilidades de esta herramienta para mejorar incluso nuestra profesión. O sea que en ese sentido
El miedo es a la desinformación, a eso es lo que deberíamos tener miedo, no a la tecnología. Qué interesante, doctora, porque esto es una expresión muy romántica que dice solo se ama lo que se conoce. Totalmente, por eso, bueno, es que vivimos en la actual revolución industrial donde la inteligencia artificial es una palanca, ¿no? Una de las principales palancas. Lo hemos visto en otras épocas de la revolución industrial, la electricidad, las nuevas, estas nuevas... La máquina de vapor, pues... ¿Recuerdan? Claro, bueno, nosotros sí. No lo recordamos, pero la gente... ¿Lo recuerdas? ¿Te acuerdas, Cristina? Me acuerdo perfectamente la máquina de vapor. En la revolución industrial habíamos quedado... Las personas salían huyendo de los trenes de vapor. O sea, se morían de miedo. Bueno, y cuando apareció, cogiendo tu analogía, ¿no? Tu ejemplo, la gente se pensaba que a 30 kilómetros por hora se iba a desintegrar. ¿No? Viajando. Yo estoy deseando que el Hyperloop vaya de Huesca a Málaga para ir a veranear rápidamente. Es lo que siempre genera la incertidumbre, el temor, ¿no? De cuando aparecen nuevas tecnologías o nuevos utensilios o herramientas. Pero fíjense, que hay un impacto social, ¿no? Fíjense que hasta el momento tenemos dos datos encima de la mesa. Por una parte, la desinformación, el no conocer algo, hace que de alguna manera seamos temerosos. Pero Cristina ha puesto encima de la mesa la vanguardia de la operación, ¿no? Sí, nos va a ayudar a hacer, como decía antes Eliana, las tareas tediosas. ¿Va a quitar nuestros puestos de trabajo? Pues si no haces nada, sí. Nos va a quitar tareas tediosas, repetitivas, donde la persona no aporta ningún valor. Y son calculadoras de información, en el caso del sector jurídico, ¿no? Ese procesamiento de la información... Lo vamos a ver detenidamente. Pablo, ¿por qué consideras que la inteligencia artificial provoca esta inquietud tanto en los usuarios como en la población en general, ¿no? ¿Ser sustituidos? ¿Tenemos miedo a ser sustituidos por las máquinas? ¿Estamos en una suerte de Matrix? Ya veremos. El futuro es apasionante en el mundo de la IA. Lo que sí que está claro es que estamos ante una revolución que va a tener efectos en la industria, no solo en la tecnología, y se va a quedar ahí, no va a tener luego una aplicación real en el día a día. Y es interesante porque esta revolución tiene algo diferencial respecto al resto de revoluciones que se mencionaban, ¿no? Como la máquina de vapor o la electricidad o más cercano el internet, que es que hemos descubierto, el ser humano ha llegado a un punto en el que ha descubierto que introduciendo suficientemente cantidad de datos en una matriz, de repente se le puede preguntar a esa matriz, a ese modelo de IA, y emite respuestas que parece que tienen sentido, parece que estamos manteniendo una conversación. Entonces, como es algo tan nuevo para el ser humano y por supuesto desconocido, yo creo que es donde nace el miedo. Sin la más mínima duda, y desde luego de esta derivada en la huella del crimen sabemos mucho, la inteligencia artificial también, naturalmente, está siendo utilizada por los malos. El mundo del crimen y la inteligencia artificial, la verdad es que es un binomio para tener en cuenta. Pues claro, es un binomio muy complicado, pero de todas formas yo veo mucho optimismo en esta mesa. Yo soy un poquito más receloso. ¿Ves el lado salvaje? Bueno, lado oscuro de las cosas. No lo sé, yo veo mucho optimismo. ¿Por qué hay recelo? Hombre, yo puedo hablar por mí mismo poco, pero un poco por lo que percibo con otras personas con las que hablo muy habitualmente, ¿no? Lo primero porque es verdad, como decía Pablo, que todos los cambios generen rechazo, eso es cierto. Entonces, todo lo que son cambios, el cerebro de por sí siempre intenta, cuando menos, inquietud. El problema está en lo que hay detrás. O sea, primero, el tema de la delincuencia, yo creo que hay gente que no es consciente de la cantidad de delitos nuevos que se van a... introducir en la sociedad. Por otra parte, yo creo que la regulación que tiene que afectar va a afectar a la intimidad. O sea, ojo con eso. Vamos a ver, el libre albedrío está un poquito como encubierto. Estamos hablando ya de máquinas que pueden predecir incluso lo que vas a votar tú sin saberlo tú dentro de 2 años. O sea, todas esas cosas... Hasta la muerte, que claro, es uno de los asuntos que vamos a proponerles hoy. Una máquina que puede decirles el día que van a morir. Sí, sí, pero... ¿Les gustaría conocer esa información? A mí desde luego que no, pero en mi caso concreto, yo soy un tío raro, ya lo sabe toda la gente que ve el programa, soy un tío raro, pero bueno, pero a mí otra cosa que me preocupa más, y es primero de dónde vienen.
¿De dónde viene esto de la inteligencia artificial? ¿Quiénes son los que están invirtiendo, que ya nos han demostrado en los últimos años que son bastante poco de fiar con respecto a respetar la privacidad de la gente? Y estoy hablando de nombres que luego, si queréis, entramos en detalles. Pero ya por último, tira encima de la mesa. Que Mark Zuckerberg o que el señor Jeff Bezos o que el señor Bill Gates, que den un poquito de hablar de ellos, de su ética a la hora de decidir el futuro nuestro, a mí me preocupa bastante. Pero mayores, y ya para finalizar, hay un estudio muy reciente que habla que en los próximos 10 años, solamente en Estados Unidos y México, 76 millones de puestos de trabajo están en entredicho, ya se verá si se recuperan o no, y 750 profesiones están casi seguro que dentro de 10 años no van a existir. Y hay algunas, entre ellas que está lo que decía antes la doctora Eliana, que, en fin, yo he hablado con magistrados hace poco en una conferencia que estuve con el juez muy famoso de España, y él me dijo que de seguir así, evidentemente, iba a haber un serio problema para las pruebas indubitadas en juicios, eso por una parte, y por otra, que lo que hacía un juzgado con un ordenador se podía hacer perfectamente en una hora. Doctora, qué interesante. ¿Cuál es su opinión? Me gustaría recogerla. Bueno, a mí me parece que a nivel europeo, que conocemos el último reglamento que recoge los principios de inteligencia artificial, y lo que busca es, como eslogan, proteger los derechos fundamentales, está sesgado en la realidad. ¿Por qué? Porque aquí justamente lo único que están hablando es de regular a las empresas, y gran parte de lo que las empresas quieren hacer es innovar. Y aquí hay un vacío jurídico en relación a los delitos que mencionan. No hay una regulación específica de los nuevos delitos, no hay una regulación enfocada tampoco al Estado, que es el principal administrador de nuestros datos, y lo vemos en casos como en Hacienda. Son los principales ordenadores, administradores y ejecutores de nuestra información. Y ante eso, pues no hay una regulación clara que nos permita realmente aprovechar. En el caso de temas penales, a nivel internacional, pues la justicia no puede ser global. Entonces, cada Estado tendrá que tener su tarea de regular casos específicos. No son los mismos delitos que se están cometiendo hoy en Europa a los delitos que podrán ocurrir en África. Entonces, aquí es importante, de lado, pues, conocer los sistemas legales de cada región y enfocarlo a prevenir, digamos, la violación de derechos fundamentales. Y en este caso creo que, aunque Europa intentó hacer un esfuerzo para limitar a las grandes compañías que mencionaba Javier, pues realmente no está siendo eficaz, porque es enfocado al mercado y no a los derechos fundamentales, como inicialmente se decía. Por otro lado, piensan que esto tendrá aplicabilidad en 2 años, y en 2 años esto ya será obsoleto. Es que el derecho siempre va detrás de la sociedad. Entonces, ahí es donde los abogados tenemos que entrar a conocer un poco más sobre esta realidad de la tecnología y hacer normas que realmente tengan eficacia. Sí, pero estamos hablando, creo que entró en vigor el 1 de agosto, creo que entró en vigor, ¿no? Sí, pero tenemos, de hecho, hay expertos que dicen que eso hace agua por todos los sitios. Es que no hay precisión. Claro, o sea, es todo muy ambiguo. Sí, por ejemplo, yo ahora voy a mi equipo de desarrollo de inteligencia artificial con esas, tal como se describen las leyes y demás, no, seguimos igual. Hay falta de detalle, de precisión. Si yo quiero hacer una inteligencia artificial justa, inclusiva, no sé las pautas que debo de seguir. Así como si lanzo un juguete, tengo que cumplir unas normativas, las piezas tienen que cumplir una serie de regulaciones, etc. La inteligencia artificial, la gente que la desarrolla no sabe cómo seguir esas pautas. Seguimos, por ejemplo, los algoritmos sin saber por qué toman ciertas decisiones. Seguimos esclavas y esclavos del algoritmo. Vamos a un banco y se nos rechaza una hipoteca, porque nos lo dice el algoritmo, no sabemos qué variables intervienen en esa toma de decisión. Lo que sí dice el algoritmo, Cristina, es que el índice de exposición laboral generado, el GENOA que se llama, habla que en los próximos 5 años un 27% de puestos de trabajo en todo el mundo. Sí, pero se van a generar otros nuevos. Bueno, no, o sea, no. Sí, Se van a generar otros muchísimos nuevos. No me hagáis spoiler. Según el Fondo Monetario Internacional se van a generar muchos nuevos. No me hagan spoiler. Tiene una credibilidad, por favor. Vamos. Señores, por favor, les ruego. No me hagan spoiler, tenemos un programa
ordenado no es un asunto fácil, resumir en hora y media todo, en fin, un acercamiento 360 a la inteligencia artificial. Veremos, naturalmente, uno de los mayores temores, que es la pérdida de puestos de trabajo, pero naturalmente también veremos qué dicen los expertos al respecto. Justamente estabais comentando que se había aprobado el 1 de agosto la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Lo traíamos preparado para el desarrollo del programa, pero consideramos que es de interés para evaluarlo, poder escucharlo en estos momentos. Ha entrado en vigor la primera legislación que busca regular los sistemas de inteligencia artificial para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea ante los riesgos que plantea esta tecnología. La legislación es pionera a nivel mundial en regular una tecnología tan compleja como la inteligencia artificial, presente desde hace años en servicios digitales de uso diario como las redes sociales, los sistemas de contenido de streaming y los buscadores como Google. Esta norma busca regular su uso bajo un marco jurídico uniforme, facilitando con ello la comercialización y circulación de los productos y sistemas basados en IA, sin olvidar la ciberseguridad y el desarrollo tecnológico bajo un enfoque ético. Pretende que la adopción de esta tecnología se haga con el ser humano en el centro, con el objetivo de que sea fiable y garantice un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales consagradas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos la democracia, el Estado de Derecho y la protección del medio ambiente, para protegerles de los efectos perjudiciales que puedan derivar de los sistemas de IA. Tras publicarse el pasado 12 de julio en el Diario Oficial de la Unión Europea, el reglamento de la IA entra en vigor oficialmente este jueves, aunque su aplicación obligatoria comenzará en 2 años. Ley de inteligencia artificial pionera a nivel mundial. Entró, repetimos, el 1 de agosto en vigor. ¿Qué opinión os merece? Mira, el enfoque central es que han clasificado por riesgos, ¿no? Hay unos riesgos que son inaceptables, o sea, tecnologías que, como es la biometría facial, quedará totalmente prohibida. Hay otro tipo de regulación que es de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Y aquí es donde entra el ejecutor de la ley a analizar. Porque han quedado excluidos ciertos puntos como los juegos de niños, que quedaron como herramientas sin riesgo. Y yo creo que si la Unión Europea quiere empezar a proteger el futuro de los derechos fundamentales de su sociedad, tiene que empezar por las nuevas generaciones. Y ahí hay un foco muy importante, que son los videojuegos. Y esto ha quedado por fuera de la regulación como riesgo cero. O sea, que análisis de casos específicos son bastante cuestionables de cara a los derechos fundamentales. Además, las biometrías se usan. Claro. Hay gente que accede con su huella al gimnasio, móvil. Al móvil, se abre la cuenta con el reconocimiento facial. Entonces, es curioso, ¿no? Como experto, ¿qué opinas de esta suerte de regulación? Bueno, está bien el ser humano intentando regular algo que no conoce. Aunque es paradójico. Hay que tener cuidado con los efectos cascada o efectos dominó que puede generar una regulación sobre algo que no conoces. De hecho, siendo Europa un lugar del mundo donde no hay grandes iniciativas en temas de modelización de la inteligencia artificial, y la mayoría de modelos nacen en países como Estados Unidos o China, tiene que ver que tiene efectos adversos. Por ejemplo, Apple ya ha dicho que en Europa no va a integrar su sistema de Apple Intelligence, Meta sigue el mismo camino. Entonces, hay que tener cuidado. Y lo de que comentabas que era paradójico, así es. Es una tecnología muy nueva. Es una tecnología que los efectos que va a tener sobre la sociedad todavía son incluso difíciles de imaginar. Entonces, intentar ahora entender lo que está ocurriendo y ponerle raíles a esa tecnología puede que no salga muy bien y haya países que dentro de 5 años se arrepientan de las regulaciones que han puesto ahora. A mí me recuerda un poco, hablando y haciendo referencia a la revolución industrial, que yo creo que el ser humano está continuamente mirando a ese carro de caballos una y otra vez y pensando a ver cómo el motor va a afectar a ese medio de transporte. Y empieza a regular, pues no, es que entonces el caballo va a cambiar bastante la realidad en la que nos estamos enfrentando. Entonces, hacer mucha regulación ahora mismo, por un lado puede ayudar en el corto plazo a dar una sensación más o menos acertada de seguridad, pero a largo plazo puede generar un efecto cascada muy negativo. Seguridad e inteligencia artificial. Es que el problema, como dice él, es que se está regulando sobre algo que se desconoce. Yo creo que es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. O sea, siempre que ocurre algo, las leyes están para regular aquello que ya conoces.
y se modifican las leyes en función de la intensidad de efectividad o no. El caso es que estamos hablando de temas que desconocemos totalmente esto, hasta dónde va a ser, y en el tema de seguridad. Y porque interesa que sea desconocido. Claro. El lobby tecnológico es muy importante. Claro, el problema está... Se interesa que no, de hecho, muchos propietarios o CEOs de las grandes tecnológicas escribieron hace un par de años unas cartas, y es una estrategia que yo la llamo de juego ético, ¿no? De magia, ¿no? Fíjate la inteligencia artificial, qué mala va a ser en el futuro, y no. Si tan preocupado o preocupada estás, analiza y audítate. Sí. Pero a mí lo que me preocupa... Y sé transparente, claro. Pero a mí lo que me preocupa, a raíz de lo que decía Pablo, que el legislar a ciegas no augura nada bueno. No. O sea, legislar a ciegas de algo que desconoces. Pero a mí lo que me preocupa es que estamos legislando sobre unos resultados que ya es cuestionable de dónde se metieron los datos. Totalmente. O sea, para mí eso es lo que ya me empieza a preocupar. Es decir, ahora mismo somos conscientes que tenemos una serie de panoramas de proyectos a nivel médico, a nivel biológico, a nivel medioambiental, de futuro, que están basados sobre datos que, vamos a hablar claro, esos se han recogido como se han recogido, ilegalmente, o por lo menos amoralmente. Se han metido datos... Hay algunos que no. Hay algunos que no, pero hay muchos que sí. Ya, y todos lo sabemos. No. El tema de la inteligencia artificial, hay mucha gente que no lo sabe, que cuando tú entras en una página web te dicen que pongas los tres semáforos y los tres eso de una forma indirecta, sí. Estaban recopilando datos sin decirte al que lo estaba haciendo, efectivamente, ¿para qué era? Sí, pero tú a tu banco, a tu energética, has autorizado. Sí, a eso o a sí, tu claro. Salud, o sí. A tu... No. Vamos a ir desgranando a lo largo del programa asuntos, noticias de enorme enjundia que seguramente les va a ayudar a situarse y después, naturalmente, cada uno sacará sus propias conclusiones. Algunas, insisto, de hondo calado, pero permítanme casi... que arranquemos con esta idea absolutamente inquietante. Una máquina puede predecir el momento en el que usted se marcha para el otro barrio. Desarrollan una inteligencia artificial capaz de predecir si una persona morirá en los próximos 4 años. Miren, el modelo ha dado un 78% de acierto en las predicciones. Ya oigo sonrisas cuando no carcajadas. Los desarrolladores consideran que se puede emplear para predecir problemas de salud. El caso es que el avance de la inteligencia artificial parece, amigos, imparable y en algunos aspectos comienza incluso a dar algo de miedo. En el caso de una investigación de la Universidad Técnica de Dinamarca, asegura que puede predecir con un 78% de precisión la muerte de una persona en los próximos 4 años. ¿En qué medida podemos predecir eventos en el futuro basándonos en condiciones y eventos del pasado? Porque esta es la madre del cordero de la inteligencia artificial para construir, crear esa máquina terrible. Te dan el 78%, ¿no? Sí, ahí. Yo no quisiera ser... Cristina, Cristina se tira al suelo. El 78%, mira, el otro día en esta misma cadena, el sábado se fue publicada una entrevista que hicimos a José Luis Cordeiro, que es miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia, que tiene un libro, La Muerte de la Muerte, y le pregunté precisamente por eso. Y me contestó que en el año 2045 eso va a ser 100%. ¿La idea de que te digan cuándo vas a morir? 100%. Con inteligencia artificial. Y es que mayores con esta inteligencia artificial. El otro día en Madrid ha habido un congreso internacional, que ha habido gente de Stanford, de Harvard, de Cambridge, y ha habido eminencias mundiales. Yo estuve por la tarde allí, me sorprendió la cantidad de gente que había, sobre un congreso, el primer certamen mundial de longevidad, que gracias a esta inteligencia artificial ya se habla abiertamente que se va a poder vivir tranquilamente 140, 165 años, y que, sin tardar mucho... ¿Para 2047 también? En 2045. En 2045, sí. Y que ya hay estudios millonarios que están invirtiendo, Jeff Bezos, Bill Gates, están invirtiendo billones en la longevidad para hablar abiertamente que antes de acabar el siglo la inmortalidad va a ser algo real.
A mí me gustaría preguntarle a Ana Blasco, gran experta del CNIO. Sí, sí, sí. Estuvo. Me gustaría. Ana Blasco estuvo allí. Sí, yo creo que... Le preguntamos por eso. Me perdonarán, pero yo sí voy a ser un poco más... menos optimista con este tipo de tecnologías. Yo no he dicho que es optimista. De hecho, no me hace mucha ilusión. Empezando que es bastante cuestionable una máquina que pueda predecir la muerte, porque lo primero que nos preguntaríamos es qué tipo de datos ha utilizado, en qué región del mundo. Porque predecir la muerte de una persona en Dinamarca será muy diferente a predecir la muerte de una persona en Sudamérica. Tenemos factores biológicos, tenemos factores climáticos, factores económicos que pueden dar resultados totalmente diferentes. Ahora, estas noticias a veces son muy sensacionalistas. La gente entra en pánico al decir, van a predecir mi muerte. Bueno, la economía y la medicina lleva haciendo esto hace rato. Tú te vas a hacer una analítica y con una serie de datos te pueden predecir. Ahora, si este algoritmo se ha nutrido de fumo, bebo, no hago deporte, vivo en el frío, me deprimo, pues seguramente que va a predecir el día de tu muerte muy fácil, ¿no? Como es el caso de Dinamarca. Ahora, ¿estos datos de dónde los sacaron? ¿Dónde está la privacidad de los ciudadanos en ese sentido? Pues miren, esto ha sucedido en Dinamarca. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En caso de uso? Han analizado datos de salud y la conexión con el mercado laboral de 6 millones de daneses en un modelo llamado Live2Vec. Dicen, usamos el modelo para abordar la pregunta fundamental. ¿En qué medida podemos predecir eventos en tu futuro basándonos en condiciones y eventos de tu pasado? En el experimento se valieron de los datos de un grupo de personas de entre 35 y 65 años, la mitad de los cuales murieron entre 2016 y 2020 sin que la inteligencia artificial tuviera información de quiénes habían fallecido. El resultado arrojó que es un 11% más preciso que cualquier modelo de inteligencia artificial existente y predijo correctamente un 78% de los casos. Aclaran que podría usarse para predecir problemas de salud y detectarlos tempranamente o por los gobiernos para reducir la desigualdad, pero subrayan que las empresas también podrán utilizarlo de forma perjudicial. Es muy grave porque si lo utiliza una aseguradora y saca una probabilidad, pues nunca vas a poder comprar o contratar un seguro. O para contratar. Peor de todo esto es ya que pasa a la gente que haya pasado un cáncer, la huella que pues tiene. Pues imagínate con esto. Es sí, entonces. Pues imagínate, o simplemente para contratarte una empresa que tenga acceso a esa información, que necesite para formar a una persona muy preparada, 5, 6, 7, 8 años, que no sé si este se va a morir a los 5. Parece una broma, no, pero, Cristina, que no es una, broma. ¿Eh? Pero entiendo que lo estamos trivializando, lo entiendo perfectamente. Pero hay que darle un poquito de humor. Más que de humor, porque yo estoy coincido con Eliana y con que a mí me falta rigor en el estudio. O sea, a mí me falta una mayor explicación de los datos, el para qué lo estás aplicando, porque la inteligencia artificial es como mi lavadora. No es ni buena ni mala, yo decido el programa que pongo, yo decido el uso que le doy a esa inteligencia artificial. Por eso, lo que decía Liana, si es para, o lo que decíamos, ¿no? Si es para determinar que no te voy a contratar porque te vas a morir a los 5 años, o que no te voy a dar determinado seguro, porque yo te he puesto en ese grupo de personas con riesgo, pues es ahí es donde está la injusticia, ¿no? Y de ahí la necesidad de la regulación, el uso que se está dando, ¿no?, a la inteligencia artificial. Se dan cuenta. Y la responsabilidad. Se dan cuenta cómo se está enmarañando el programa. Observan, ¿verdad? Y esto solamente ha hecho que empezar, porque vamos sumando algunas de las posibilidades. Imagínense, yo decía a Pablo Yusta que si vivíamos en una suerte de Matrix, ahora con este trabajo, es de la Universidad de Dinamarca, la Universidad Técnica de Dinamarca, vamos, no es de un tipo de Soria, que en fin, firma cuatro papeles, no. Y ojo, imagínense efectivamente que nuestra intimidad pudiera ser pública, las empresas lo pudieran conocer y de pronto efectivamente no pudiéramos acceder a servicios que después naturalmente nos daríamos cuenta que no accedemos a ellos porque nos vamos a morir, porque aquí planteábamos si queremos saber la fecha de nuestra muerte, no, pero claro,
como el chiste de Gala, que huele a muerto, ¿no? Claro, o sea, nadie te asegura. Y a veces es que me voy a morir, ¿no? Esto es algo inevitable. Sí, la muerte sí. Como decías, Carl Wayne, hay dos cosas en la vida que no tienen solución: la muerte y el mal gusto. Sí, sí. Sí, pero es que, por ejemplo, en ciudades como en China, que está todo ya, vamos, está absolutamente todo con cámaras, ahí hay gente ya que en función de... tienen una serie de penalizaciones que a lo mejor no pueden permitirles entrar en ciertos sitios porque han cometido una falta civil y no les dejan entrar directamente. Eso se llama social escoring, claro, claro, es que estamos hablando de temas que sí. Parece que quedan 50 años, pero no, que ya están aquí. Ya están, ¿no? Pero otra cosa, cuando se habla en futuro, claro, y es que está aquí. Están en los trenes desde hace años, claro, sí. Es que... en los aviones desde hace años. Desde que cogimos un smartphone, ya está la inteligencia artificial. Lo que pasa es que con este acceso masivo se habla ahora, él está cambiando, ¿no? Bueno, eso ya ha cambiado desde hace muchísimo ahora tiempo. Ahora todo es IA como cambio climático, sí, ¿no? Estamos cualquier como la granja. Cosa le tienes que poner al final inteligencia artificial. Interesante, señoras y señores, en esta casa, en Distrito Televisión, ¿verdad? Les hemos informado y les seguiremos haciendo en torno al drama que se está viviendo en Venezuela. Pero tenemos una versión periodística de la inteligencia artificial, cita en Venezuela, en el caos. Fíjense, es una dictadura, naturalmente. ¿Saben ustedes que hay periodistas fantasmas? Periodistas creados con inteligencia artificial para dar noticias en Venezuela. Sobre este asunto sabe mucho Gabriel Araújo. Buenas noches. Buenas noches, María José, queridos amigos. Gabriel, antes de comenzar, no estaba previsto, pero estamos sondeando opiniones. Hay una máquina que puede predecir el día que vamos a morir, con un 78% de fiabilidad, dicen. ¿A ti te gustaría conocer ese dato? Bueno, la verdad es que no, pero bueno, es entendible técnicamente, ¿no? La cantidad de datos biométricos de esa Big Data y Machine Learning que utiliza la inteligencia artificial para hacer esas previsiones, que lo estamos constatando a día tras día, a nivel meteorológico, a nivel incluso económico, pues era cuestión de tiempo que se trasladara a la vida humana. Pero vamos, yo personalmente no me gustaría. Parece que nadie, la verdad es que se van a arruinar con esa máquina porque nadie queremos. Disculpa, por favor, por meterte en este me encanta, jardín. Me encanta. Cuéntanos, estos seres animados o estos seres artificiales que provocan tanta inquietud y que en este caso tenemos que situarlos en Venezuela, en la televisión y en el periodismo, dadas las circunstancias que se viven con Maduro. ¿Qué pretendían? ¿Por qué se ha llegado a este extremo en Venezuela de tener que crear seres artificiales en lugar de presentadores al uso en la televisión? El motivo, María José, no es otro que ha aumentado la represión de Nicolás Maduro contra todo aquel que le critica, ¿no? Se ha enrocado el falso presidente de Venezuela y no solamente ha segurizado todo su entorno echando a cualquiera que le critique, sino que además ha entrado, digamos, ya en pánico y cualquiera ya que le critique, pues es directamente defenestrado en Venezuela. Hemos visto muchas imágenes de periodistas siendo detenidos, no solamente en los canales de televisión, sino incluso en sus propios domicilios, y entonces la respuesta inteligente y hábil del pueblo en estos casos, pues ha sido generar estos dos presentadores, La Chama y El Pana, que se llaman, que son hechos con inteligencia artificial y que reúnen las noticias de 12 medios venezolanos críticos con el gobierno ilegal de Maduro y que están informando desde el día 28 de julio de esas malogradas elecciones de Venezuela, informando sobre todos los movimientos de la oposición en torno a intentar que Edmundo González Urrutia asuma las labores de presidente para el que ha sido elegido por el pueblo venezolano. Así que todas esas noticias pues son, por seguridad de los periodistas físicos humanos, pues realizados por estos personajes, La Chama y El Pana. Nos ha encantado, Gabriel Araújo, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengas muy buena noche, por cierto, fabuloso ayer en El Mundo al Rojo, en el buque insignia de esta casa. Un abrazo.
Gracias, un placer para todos. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Cuando menos llama la atención, ¿no? Bueno, es lo bueno que tiene la inteligencia artificial. Sí. O sea, contra las fake news también encontramos cosas que te pueden generar estos avatares que hace tiempo que se ya llevan haciendo, pero te ayuda a dar la información de lo que sucede, ¿no? No solamente una porque las fake news, estamos viendo que la inteligencia artificial ya ha impactado en democracias, como sucedió en el Brexit, como sucedió con la compra-venta de datos, ¿no? Por parte de Cambridge Analytica, de Meta Cambridge Analytica, y además los términos más buscados después del Brexit, ¿sabéis cuáles fueron? Según Google Trends, que es una herramienta de Google que determina cuáles son las búsquedas más realizadas en un momento determinado, en un sitio, lugar concreto, pues fueron qué implica salir de la Unión Europea y qué es la Unión Europea. Estamos ahí, necesitamos estas herramientas, pero en este caso tiene un impacto positivo, ¿no? El hacer llegar toda la información para que, siempre que hablamos de inteligencia artificial, necesitamos espíritu crítico, necesitamos que las personas piensen y cuestionen la información que les llega. Les vamos a contar también cómo se está utilizando la inteligencia artificial para manipular información en Estados Unidos de cara a las elecciones. Además, nos lo van a contar in situ, desde el otro lado del mundo. Será dentro de unos minutos. Permítanme que les dé un consejo a todas aquellas personas que quieran perder peso por el motivo que fuera o fuese. Si te gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Quédense con nosotros porque la huella del crimen solo ha hecho que empezar. No se pierdan este especial de inteligencia artificial, nos va mucho en ello. Perder esos kilitos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban. Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Anticipábamos hace solo un minuto cómo la inteligencia artificial puede desinformar, puede influir en unas elecciones tan importantes como las que van a tener lugar en Estados Unidos. Nos lo cuenta todo Hugo Acha desde Dallas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, a sus órdenes. Hola Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos. Interesantísimo esta perspectiva del análisis de la inteligencia artificial. Parece ser que en estos momentos podría estar influyendo en esas elecciones que tendrán lugar en Estados Unidos y de las que todo el planeta estamos pendiente. Bueno, en realidad eso es un hecho, ¿no? Es un hecho confirmado. Las plataformas, y esto viene ya del anterior ciclo electoral, que empezaron a descansar más en sus esfuerzos en este sistema de algoritmos de ordenadores que pueden ayudar no solamente a analizar y a predecir comportamientos y ayudar con el marketing político, sino que ahora interactúan de forma activa. El Washington Post, el New York Times, inclusive reportes de servicios de inteligencia como la inteligencia israelí han declarado de manera abierta de que la inteligencia artificial será determinante en el resultado de las elecciones del 5 de noviembre, una elección a donde quiero recordarle a tu audiencia, en la cual se están manejando márgenes muy estrechos. Entonces, un deepfake, una campaña de desinformación, un segmento informativo colocado de manera oportuna en un momento puede significarte la diferencia en uno de los 7 denominados battleground states, los estados que definirán la elección del presidente de los Estados Unidos, y el resultado que favorezca a uno u otro candidato. Supongo que, claro, ahí te estamos escuchando, te estamos viendo desde Dallas. Entiendo por la explicación que hay inquietud en los diferentes partidos, bueno, especialmente los dos que se lo juegan todo, ¿no? ¿Tienen inquietud, tienen miedo a esta derivada? Bueno, por un lado creo que tienen temor, por el otro lado lo están usando activamente. De lo que se hablaba hace un momento, la pérdida y el declinio de lo que se llama el legacy media, el mass media, en la opinión pública de los Estados Unidos, tiene un componente en la disponibilidad para la opinión pública de la información en esta era digital a través del Internet. La inteligencia artificial hoy día te hace tan sencillo el tema de la distribución y diseminación de información que puedes tener a través de inteligencia artificial, periodistas generados artificialmente, no son personas, se le otorga un rostro. Acabamos de verlo, Hugo, precisamente. Puedes colocar la voz de un candidato e inclusive copiar sus rasgos faciales, su trazo fenotípico, y hacerlo declarar cosas que jamás ha declarado o colocarlo en un lugar donde jamás estuvo. En el tiempo que te lleva la verificación, vuelvo a reiterarte, si se hace en las últimas horas antes de un proceso electoral, puedes condicionar la respuesta del elector. No olvidemos que en Estados Unidos, y esto es algo que no me canso de repetir, la mayor parte de la gente fuera de este país cree que o todos somos demócratas o todos somos republicanos, cuando en realidad ambos partidos son una minoría en la masa societaria y la gran mayoría real de la población norteamericana es independiente. Y un buen segmento de esta mayoría define su voto en los últimos momentos de la campaña electoral. Así que sí, ambos partidos lo temen, pero ambos partidos hoy
lo están utilizando para distribución masiva, lo están utilizando para análisis crítico, lo están usando para clasificación y calificación de prioridades, inclusive en dónde deben invertir los recursos que sus donantes les han confiado. De enorme interés, Hugo Acha, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos desde España. Un abrazo. A sus órdenes, muy gentil. Muchísimas gracias, el agradecimiento siempre es nuestro. Pablo Yusta, hemos hablado de periodismo y ahora hablamos de política. Sí, bueno, es un ejemplo interesante. Yo creo que las elecciones que hay ahora mismo en Estados Unidos y las que hay en los diferentes países del mundo las próximas fechas, los próximos meses y años, van a ser muy importantes para esos países, un poco a colación de lo que traíamos al principio de la tertulia, donde hablábamos de regulación, porque esos políticos van a tener una influencia fuerte en cuál va a ser la regulación que haya en esos países sobre ella. Entonces, claro, sumas o metes en la coctelera cosas interesantes. Por un lado, tenemos las elecciones que seguramente sean más importantes de los últimos años para esos países, porque estamos en máximos de incertidumbre, entonces esos políticos van a poder desarrollar su trabajo y las consecuencias del mismo van a tener influencia directa en cuál va a ser el futuro de esos países. Y segundo, nos metemos en una sociedad en la que distinguir lo que se ha generado en base a una grabación del mundo real y lo que se ha generado en base a un output de una inteligencia artificial, ya sea en fotografía, ya sea en vídeo, ya sea en audio, en texto ya no digamos, pues comienza a ser indistinguible. Entonces yo creo que es interesante estos temas de conversación porque el ser humano pues poco a poco va utilizando esos outputs que da la IA a día de hoy, que se pueden utilizar de manera maliciosa para influenciar, por ejemplo, elecciones. Y por otro lado tenemos esa importancia de las elecciones que hay en estos momentos porque, como he dicho, van a ser muy importantes para el futuro de cada uno de esos países. Pues Pablo Yusta pone sobre la mesa y en bandeja de plata el siguiente asunto. Él hablaba de aspectos maliciosos. Vision, la nueva estafa telefónica que imita la voz de tus familiares. Sí, esta es una nueva modalidad de las muchas que hay, que se está utilizando la inteligencia artificial para estafar a la gente. Todos cuando utilizamos comunicaciones con bancos, con electricidad, con gas, con agua, pues nos van preguntando y vamos contestando si es correcto diga sí o pulse uno, sigue así o pulse uno. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo hay estafas que llaman por teléfono y normalmente casi todos decimos sí, dime, y eso es un problema porque automáticamente te reconoce la voz y puede ser estafado a más por cantidades importantes. Pero si me lo permites, María José, estábamos hablando antes de este asunto, del tema de lo de la inteligencia artificial para, por ejemplo, para mostrar periodistas que no existen, ¿no? Pero esto no es de ahora, esto no es de ahora. Esto ya viene desde 2018, un programa, Xinhuang, que era chino, de una agencia china, y esto ya se implantó en China, en Rusia, en Honduras, en Kuwait y en Arabia Saudí y en Corea del Sur también. Pero a mí lo que me llama la atención, en colación a lo que decía antes Pedro, de lo que está pasando que puede pasar en estas elecciones, que efectivamente todo indica que va a haber un antes y un después en función del resultado, incluso de lo que puede ser el mundo, porque son dos candidatos que no tienen absolutamente nada que ver en la forma de ver la vida, en la forma de ver el futuro, incluso el pasado. Lo que sí que hay que tener en cuenta es una cosa, y es que qué casualidad que ahora esté la gente preocupada por lo que pueden hacer las redes sociales cuando parece ser que ha habido un cambio en el tablero. Porque es que hasta hace 4 días se decía, sin ningún tipo de problema, que las elecciones que había ganado Obama, que no hace 4 años, habían sido gracias a las redes sociales. Y la gente lo dijo como algo positivo, no pasó nada. Hasta hace 4 días, por ejemplo, Twitter, que es la agencia, por decirlo de alguna manera, la red por la que se informa que ya el 80% de la población mundial, resulta... Y gente a través de TikTok, ¿no? Bueno, pero ¿por qué están preocupados ahora? Porque ha cambiado de manos. Y ahora está
en manos, además privadas, de un tío abiertamente que es Elon Musk, que habla abiertamente que está totalmente en contra del mundo woke, del mundo progresista, entre otras cosas porque se ha muerto una hija. Y él le echa la culpa precisamente a esa locura que llama él, en la que dice que han descerebrado palabras textuales suyas a su hija, ¿no? Entonces, vamos a ser un poco consecuentes. Es decir, esto ha ocurrido siempre. Las televisiones se han manipulado, la prensa ha manipulado, los correos electrónicos se han manipulado. En España, no hace mucho, unas elecciones generales que se dice que cambió por los WhatsApps. El pásalo, no sé si nos acordamos. Entonces, todo eso ha ocurrido siempre. 2004. Claro, entonces, que ahora se quiera decir que las redes sociales y que la inteligencia artificial van a decantar y que lo está utilizando Donald Trump, no sé si será objeto del debate hoy aquí, pero sabemos el escandalazo que ha pasado hace unos meses con Alexa, que es la inteligencia artificial que utiliza, ¿cómo se llama esto? Amazon, sí, pero ¿cómo se llama el con el que hablas? Que me acuerdo. Me permites el asistente, ¿no? El asistente, vale, pues el escandalazo, que por cierto, en los países occidentales no ha tenido mucha relevancia mediática, que ha tenido que Amazon salir a pedir perdón por lo que ha ocurrido, que es un escándalo, sí, claro. Por favor, vamos a ver ese vídeo. No está ese vídeo. En relación pues a lo que decías de la voz, sí, ahora lo hackear es de 3 a 6 segundos. Sí, sí, sí. Sí. Y lo tremendo que estamos hablando es también es lo que se llama hacking social, que es yo me hago pasar por tu sobrina, etcétera, consigo datos, pero estos datos, la voz es un dato biométrico muy relevante. Igual que si usamos las plataformas gratuitas, subiendo un vídeo que me lo traduzca, de a mí, por ejemplo, hablando en alemán, ¿no? Exponiendo esto mismo y hablando en alemán, ¿no? Yo estoy cediendo los datos, mis datos biométricos, mi imagen, a esa plataforma. Porque, como se dice en el sector, si algo es gratis, tú eres el producto. Pero también hay que regularlo esto. Hay que regularlo. Bueno, ahí es importante el tema de regulación, tomando un poco los conceptos que han planteado todos. Acá tenemos que entender que a nivel de la política, la inteligencia artificial ha utilizado la posibilidad de hacer la microsegmentación. Entonces, cuando hacen y utilizan herramientas de microsegmentación, pueden ir directamente al usuario o al votante, claro, y transmitirle un mensaje, incluso con la voz del candidato, de lo que esa persona quiere escuchar cuando se levanta o ver en una imagen. Porque en el sistema entonces, de creencias, claro, y aquí genera y nos trae a la mesa otro tema muy relevante que falta por regular, que lo dejo ahí para que todos en sus profesiones lo piensen, los neuroderechos. Sí, aquí es ¿qué fundamental. ¿Qué son los neuroderechos? Los neuroderechos, doctora, es todo ser humano, en nuestra condición biológica, tenemos diferentes composiciones, ¿no? Y gran parte es pues, nuestro sistema neuronal que responde a estímulos exteriores. Entonces, cuando recibimos una noticia de impacto, como puede ser esta herramienta de estafas, que me llama mi madre y me dice, estoy secuestrada y tienes que pagar una extorsión ahora. Ahí están generando una reacción interna mía con inteligencia artificial que nadie me protege de cara al derecho. Entonces, todas estas alteraciones que se generan en la conciencia del ser humano tienen que empezar a regularse porque no solo influye en la política, te influye en comprar más productos, te influye en viajar a un sitio o no, y aquí esto hay un vacío legal importante. La doctora hablaba de una, pues de esas llamadas que nosotros hemos denunciado, ¿verdad? En este programa de hijos, falsos hijos, que llaman a su padre pues para que les envíen dinero. Yo les traigo una noticia que no tiene que ver con padres y madres, sino una estafa a una empresa. Clonan la voz del jefe, ojo, para hacer transferencias. Una empresa sufrió de manera muy reciente una estafa mediante una llamada telefónica que suplantaba la identidad de uno de sus principales CEOs mediante la técnica de inteligencia artificial de Voice, una técnica que falsifica la voz. De esta manera, los delincuentes lograron una transferencia bancaria al alegar la supuesta compra de una máquina para la realización de una auditoría. A ver, Pablo Yuste es CEO de su compañía y de pronto, claro, he pensado en ti ante una situación de estas características como CEO, ¿no?
Bueno, pues interesante. Sí, nosotros tenemos protección interna a este tipo de estafas porque lo vivimos en nuestro día a día. Clonar voz ya no es un reto para la tecnología. Hacer un vídeo de uno mismo solicitando pues realizar una transferencia o una operación financiera es algo que es muy sencillo de hacer. Cualquier usuario que esté ahora mismo viendo esta televisión puede hacerlo en Google buscando un modelo de IA de generación de vídeo, generación de audio y en pocos minutos lo puede hacer. Así que como es algo que es accesible, nosotros en nuestra empresa sí que mantenemos un sistema de seguridad de que tiene que haber varias capas para poder suceder una estafa como esta. Y yo es una cuestión que recomiendo al resto. O sea, que no la iban a colar. A nosotros no, pero considero que es importante que el resto de empresas también lo tengan en cuenta. Sí que es cierto que las estafas siempre han existido y el ser humano es muy creativo pensando en cómo hacerlas. Lo que pasa es que cada vez tiene más herramientas a su disposición. Yo, así, contando un poco mi anecdotario personal, conozco cómo funciona el sistema de hacer compras o hacer operaciones en el mercado de valores. Y ese, por ejemplo, ese sector de la economía, es un sector que todavía funciona mucho la llamada telefónica. Pues comprar acciones de una empresa en bolsa se hace muchas veces por llamada telefónica. Y, por ejemplo, ese tipo de empresas yo creo que deberían tener una alerta de que ya la voz de una persona no puede utilizarse como contraseña de seguridad para realizar esa operación. Un sistema de validación que hay una persona ahí detrás, ¿no? No una inteligencia artificial. De todas formas es muy complicado. Ya, como sí, bien dice, sí, sí. Como bien dice Pablo, complejo. Es muy complicado porque es que además la gente no es consciente de lo fácil que es ahora mismo con programas informáticos el modificar y utilizar la voz o la imagen de una persona y hacer un vídeo que parece real, que es tu madre, que es tu padre, que es tu hija, que es tu novia, que es tu pareja, pidiéndote dinero porque en ese momento está, y es más, además con un realismo que, como bien decías tú antes, te sale todas las neuronas para intentar arreglar el problema como sea. Sin ir más lejos, simplemente con un vídeo de Facebook que estás hablando, viendo qué bonito es Nueva York, que estás de vacaciones, con seis segundos, con un programa de inteligencia artificial, se pueden hacer de ti lo que quieran. Sí. Pero lo que tú decías antes, estás hablando para empresas. Pero ya que nos está viendo gente de todo tipo, yo lo que recomendaría hacer es algo que están ahora recomendándose en algunos países, que es el ego surfing. Sí, es una técnica que es el ego surfing, que consiste en que todos, incluso las propias empresas también, se metan en los buscadores tradicionales, Google, en fin, todos estos que utilizamos habitualmente, Yahoo cada vez menos, y pues se ponga el nombre, el apellido, el DNI, la dirección de correo electrónico, incluso el lugar de trabajo, y se sorprenderán cómo sus propios datos están en sitios que no somos conscientes. Y eso de vez en cuando nos permite saber hasta dónde pueden utilizarlo, primero para prevenirlo, segundo para denunciarlo y tercero para intentar erradicarlo, sobre todo con los niños. Háganlo, que se van a llevar algunas sorpresas. Aquí también interveniría el sentido común, ¿no? Yo igual a mis familiares les diría, sí, algo, alguna, la palabra clave. Esto es como, sí, dime la palabra clave, ¿no? Miguel Sánchez, que sí, es policía. Que es algo parece tan simple, tan sencillo, ¿no? Es el menos común de los sentidos. Miguel Sánchez, claro, que es policía y es colaborador nuestro, comentaba que tiene con su mujer un acuerdo. Dice, si alguna vez pasa esto, la pregunta, tienes que decirme, ¿qué cenamos anoche? ¿Qué cenamos anoche? Clonación de voces, ¿cuántas veces, verdad, te hemos hablado en La Huella del Crimen de este tipo de estafa? Pues miren, tienen que saber que se han diseñado un sistema para averiguar si una grabación de voz es una grabación humana o si ha sido creada con inteligencia artificial. La Universidad de Granada ha presentado este lunes un innovador sistema que permite saber si un audio de voz es real o si, por el contrario, ha sido generado mediante inteligencia artificial. Investigadores de la institución universitaria han desarrollado esta herramienta con el fin de combatir la desinformación y las fake news también entre los periodistas. La universidad asegura que en los últimos años los audios falsos han ganado terreno ante las fotografías o vídeos manipulados, por lo que los profesionales de la información deben contar con una nueva fuente
Conde para la verificación de las noticias. Para Zoraida Callejas, una de las investigadoras que ha liderado el proyecto, este auge está directamente relacionado con las últimas citas electorales que han tenido lugar. Últimamente, sobre todo en el último año, puesto que ha sido un año electoral bastante intenso, se ha generado también muchas falsificaciones de audio. Al acto de presentación también ha acudido el rector de la Universidad de Granada. Pedro Mercado ha señalado las bondades de la inteligencia. Las bondades de la inteligencia artificial, pero el grueso, la parte fundamental de esta información radicaba en esa forma de diferenciar si la voz es humana o ha sido creada por una inteligencia artificial. En este caso, si funciona, habríamos terminado con un gravísimo problema, pero sospecho que no funciona. María José, aquí lo que hay que distinguir es lo que luego a efectos jurídicos o legales se puede decir, o periodísticos, se puede decir o desmentir con posterioridad, efectivamente esto estaba manipulado, esto está hecho por inteligencia artificial, y otra cosa es el daño a efectos de delito que se puede hacer en un momento dado. Porque vamos a ver, si a ti te mandan ahora un vídeo en el que tú lo abres y ves a tu hijo que te está pidiendo que ingrese rápidamente 6.000 euros en una cuenta porque si no lo van a matar y detrás aparece, no tienes tiempo, es decir, el daño ya está hecho. Que luego con posterioridad se pueda, en una tertulia que alguien ha dicho algo que está manipulado, bueno, tendrá sus efectos, pero el daño ya está hecho. Es decir, esto está muy bien, por supuesto, y ojalá saliesen muchos más, pero hay que, no por esto podemos dejar de pensar que la inteligencia artificial tiene unos problemas desde el punto de vista del delito y del crimen muy importantes. Déjense de inteligencias artificiales, les voy a llevar a un lugar real, pero que muy real, los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, nuestras carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy. Regresamos en 0,0 con la recta final del programa apasionante e inquietante. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Asuntos es que YouTube, al parecer, permitirá denunciar contenidos generados por inteligencia artificial sin autorización. Creo que estábamos hablando ahora en este impasse, Javier Rodrigo pues no, nos decía, ¿no?, que de pronto dos chavales con dos teléfonos móviles tienen millones de seguidores. Esto es un gravísimo problema, esos contenidos generados con inteligencia artificial que YouTube puede mandar al traste. Si queréis, lo vemos. YouTube ha actualizado sus políticas de uso para permitir a los usuarios denunciar que se ha empleado una imagen suya o su voz para generar contenido mediante inteligencia artificial sin su consentimiento, dando al creador de ese vídeo un máximo de 48 horas para que tome medidas al respecto. La compañía ha recordado que se toma muy en serio la protección de los usuarios y que desarrolla pautas de privacidad con el objetivo de ofrecerles la seguridad que corresponde para un buen uso de la plataforma. Por ello, ha desarrollado un procedimiento mediante el cual los usuarios pueden denunciar que una imagen suya o su voz se ha utilizado sin su consentimiento para generar contenido mediante inteligencia artificial, siempre que estos sean identificables de manera única y haya suficiente información en el vídeo que permita a otras personas reconocerle. ¿Qué importancia consideráis que tiene? Bueno, muy relevante, sobre todo en el caso de las deepfakes, ¿no? Como señala que yo, Cristina Aranda, me han puesto en una situación, en un contexto que no soy yo, ¿no? Pues han hackeado mi imagen y mi voz, pues lo pueda denunciar. Pero además el IEACT, y ahí Eliana nos puede aportar mucho más, si, según el IEACT, si tú generas contenidos con una inteligencia artificial, vas a tener que poner un sello y decir a la audiencia, oye, o a quien sea, ¿no?, que he utilizado inteligencia artificial para generar este contenido, ¿no? Qué interesante, doctora. Sí, ahí es fundamental que especialmente las empresas que crean estas tecnologías certifiquen que está hecho con inteligencia artificial. De lo contrario, todo el mundo va a ser engañado. Y es muy importante el caso de YouTube, porque todo el mundo usa YouTube. Claro. Todo el mundo usa Instagram. No hay manera, o al día de hoy, redes particulares en las cuales compartamos imágenes. Todos dependemos de estas redes sociales. O sea, que al ser certificado a través de ese medio, ya nos quita a nosotros una carga penal o iniciar un proceso penal, que como hoy comentábamos, hay un montón de denuncias por este tipo de falsificación de imágenes, pero a nivel jurídico no llegamos a ningún lado, porque tampoco hay una estructura en ningún país, diría yo hoy, que pueda responder a este tipo de delitos. No hay herramientas tecnológicas que administre las fuerzas públicas que puedan determinar si esa imagen realmente fue falsa y pueden pasar años. O sea que ahí hay un sesgo de la capacidad que tienen las tecnologías y la capacidad que tiene el Estado. ¿Y quién lo hizo? ¿No? ¿Y quién lo hizo? La responsable directa, ¿no? La persona responsable directa, que eso es lo más complejo. Es difícil encontrar, como encontrarían ante una denuncia policial, a una persona física que a una persona en la red, porque puede ser un bot. Puede ser una persona que cambie su usuario miles de veces. Pero aquí el problema está no en el hecho de poder demostrar el delito, que yo creo que esa es una parte que efectivamente con estos nuevos métodos se va a agilizar lógicamente. Luego ya se verá si se descubre quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho. El problema está en el daño que se hace. Claro, porque tú imagínate el caso de ciberbullying, el caso de todos estos asuntos. Si luego te ponen que, vale, está hecho por inteligencia artificial, pero es que ver una menor desnuda que está circulando por WhatsApp, por ejemplo, o en YouTube al principio, el daño ya está hecho. En esa línea recordamos algunas noticias que también hemos compartido en este programa, una serie de personas, algunos menores, además desnudaron con inteligencia artificial a unas muchachas, era una noticia
de la temporada pasada, otra muy reciente, el profesor imputado tenía fotografías de alumnas desnudas con inteligencia artificial. La investigación abierta por el juzgado de instrucción número 4 de Pamplona por delitos contra la intimidad cometidos por un profesor de un instituto de la comarca de Pamplona ha revelado que, además de las grabaciones realizadas con cámara oculta en el baño del centro educativo en el que trabajaba y también en probadores de establecimientos comerciales, ojo, tenía en su poder fotografías de menores de edad manipuladas mediante el uso de aplicaciones de inteligencia artificial para mostrarlas desnudas. Este es otro capítulo que queríamos traer al programa como, en fin, a través de la inteligencia artificial, señores, Cristina, Pablo. Esto es cuestión de ética. Por eso es tan importante que vuelva la filosofía a las aulas, que vuelva la ética. Y las humanidades, sí, por favor. Sí, es que estamos en una nueva era de las humanidades. Exacto. Pensemos que esto son herramientas, vuelvo a insistir, la herramienta per se no es mala. Es la persona que ha decidido ese mal uso y ese uso negativo y denigrante contra otras personas, ¿no? En este caso, el de Almendralejo, los chicos del Instituto de Almendralejo, ¿no? Es la noticia que señalábamos antes, ¿no? Pues aquí es necesario que la filosofía vuelva a las aulas, que la ética, que haya un código, lo mismo que hay una regulación, que haya un código deontológico en las personas que estamos desarrollando inteligencia artificial, el para qué y qué uso se le va a dar, ¿no? Porque no se puede decir que la plataforma tiene... No, es que alguien la ha utilizado, ¿no? Pero tú tienes que plantearte, ¿no? Eliana quiere hablar. Que tienes que plantearte el uso, ¿no? Es la responsabilidad, muy importante. La responsabilidad y la responsabilidad penal. Aquí no paga nadie. Claro, y el buen uso. Es que tenemos un problema, y es que lo que no está tipificado y no es coercitivo, nadie lo cumple. Estamos en un sistema jurídico que funciona así. Es en el Far West, ¿no? La ética, me autorregulo. La ética es una parte del derecho que es muy importante, pero a partir de lo que fue la Ilustración y el Renacimiento, el derecho se volvió positivista. Y ahí fue toda la codificación de nuestro sistema legal. No como otros sistemas como los anglosajones o de otros países, donde estos valores éticos sí pueden generar una imputación a una persona que comete un delito. Aquí, si no está en la norma, pues te dejan libre en horas. Es antijurídico y encima de todo te pueden denunciar si no tienes pruebas suficientes. O sea que... Pero en este caso concreto del profesor este, que además es una ciudad pequeña, yo estuve ahí trabajando 7 años, la conozco muy bien esa ciudad, era una preciosa ciudad española, resulta que no solamente ya el degenerado sacaba fotos en un baño dejando una cámara que tela ya, la cabeza ya no le va, sino que además luego las difundía, porque además la imputación es por revelación de secretos, que esa es otra, o sea, es pero tremendo. Veis, la tecnología no es mala. Es no, quien decide hacer claro, ese uso. Sí, pero sí, eso está claro. Pero esa maquinación es como el chaval que ha decidido poner a sus compañeras desnudas, claro, hacer esos deepfakes. No, pero sí. Eso volvemos a otra vez a la educación. Pero quizá teníamos que volver, como dices tú, a la filosofía, porque la filosofía. Así, degenerados, que es que antes no pude decir nada. Y yo es que cuando escucho la palabra Venezuela, sabes que se me eriza la piel. Este degenerado, este que está matando a su pueblo, que es un genocida, el Maduro este, que sigue matando a su gente. Si hubiera estudiado filosofía, no diría tontería que está celebrando la Navidad. Que está celebrando la Navidad este degenerado. Tranquilo, Javier. Vale. Tranquilo. Ya me quedo, se va. Tranquilo, por favor. Se va. Sabía yo. Miren, una inteligencia artificial en Japón enciende las alarmas al reprogramarse para evadir el control humano. Los científicos temen que la inteligencia artificial tenga potencial para crear malware o alterar infraestructuras críticas. Nadie es ajeno a las capacidades de la inteligencia artificial, que, como su nombre indica, es cada vez más inteligente. Un reciente acontecimiento ha encendido las alarmas de la comunidad científica y tecnológica, y es que una inteligencia artificial logró reprogramarse para evitar el control humano. Esto sí que es inquietante. Sí, bueno, la pregunta es si la IA es capaz de generar malware. La respuesta es sí. ¿Es la IA capaz de generar fotos de una persona, como os he dicho antes, pues sin ropa, sin su consentimiento? Sí. La IA es capaz, por supuesto que es capaz. Es una tecnología muy potente. Pero yo estoy de acuerdo con mis compañeros
de que el que hace el mal uso de la tecnología es el culpable. No se puede culpar a la tecnología ni se puede prohibir una tecnología porque no es ni buena ni mala per se. Mi intuición acerca de las redes sociales y ahora del malware, etcétera, es que el ser humano se va a tener que acostumbrar a medida que va dedicando su ocio o delegando su ocio a plataformas digitales, a que esas plataformas se inunden de contenidos no generados por otros humanos. De hecho, ya Internet es, desde los últimos 2 años, desde que salió GPT 3.5, podríamos decir, que fue cuando más empezó a utilizarse a nivel usuario, Internet está inundado de contenido, texto, imagen, vídeo generado por IAs. Y las redes sociales van a ser igual. Entonces yo creo que empieza a ser más importante también para las personas, para los padres que están en casa, con sus hijos, etcétera, adquirir esa capacidad de acostumbrarse a coexistir con contenidos generados con IA y sobre todo a saber cómo detectar cuando un contenido es o va a tener un mal efecto en mi vida o en mi día a día o es nocivo, pues saber rápidamente pasar página y que no me afecte en exceso, porque vamos a tener que acostumbrarnos. Además es necesario que haya una persona siempre controlando la torre de control, ¿no? Supervisando, es lo que se llama persona in the loop, ¿no? De hecho en el IAC también se expone que estos sistemas de inteligencia artificial tiene que haber una persona controlando todo. No solamente por los falsos positivos, falsos negativos, ¿no? Que pueden suceder en sistemas pues, de detección de fraude, ¿no? O predicción, sino ya en estos sistemas que afectan ya directamente a las personas, sobre todo en sus derechos, en su privacidad, en su intimidad, ¿no? Y de eso que sea tan necesario. Cuando conocemos que estas plataformas no hay nadie en la torre de control, no hay nadie que responda sobre ello y no pasa nada. O sea, esto es, yo me autorregulo, ¿no? No pasa nada, soy una asesina en serie, yo me autorregulo. Estamos ahí, es que estamos ahí. Esto es un mundo feliz. Es un mundo feliz, para determinadas personas sí, que deciden. Nos hemos equivocado de libro. No, en Vidas Futuras hablo precisamente de eso. Yo creería que también para desmitificar todo y quitar un poco el miedo a la audiencia. Estamos en un momento en que todo esto es digital. O sea, el escenario de que una inteligencia artificial cobre vida como nosotros y pueda salir a la calle y matar a gente. Esto todavía falta, porque no es solo la inteligencia que se genera a través de los datos, sino la movilidad que puede tener una máquina, la motricidad. Y esto todavía falta. Ha conjugado en pasado, pero ha conjugado el verbo. No por ahora. No por ahora. Y además que estamos muy pero lejos falta. De eso. Pero falta. Estamos muy lejos de eso porque la gobernanza de datos falta. O sea, las empresas. Falta. El parvulitos de inteligencia artificial de las empresas. Muchas empresas no tienen una buena gobernanza de datos. Necesitan aún equipos cualificados para gestionar estos datos. Y luego también hablamos de convergencias de otras tecnologías como ciberseguridad y demás, ¿no? Entonces, aún estamos muy lejos de esta superinteligencia, ¿no? A mí de todo esto que estamos hablando hoy, a mí de dos cosas que me preocupa bastante, que creo que no hemos incidido, quizá porque no hayamos podido salir todavía. Dos cosas me preocupan. La primera, el analfabetismo digital. Es decir, los millones y millones de personas en todo el mundo, sobre todo gente mayor, que se van a quedar fuera porque no tienen capacidad intelectual ya para poder acceder a eso, me preocupa mucho. Vemos que, sin ir más lejos, hay personas ya mayores que tienen serios problemas para poder sacar un seguro, porque va todo ya por métodos que no están en condiciones, eso es lo primero. Y lo segundo, si los estados, gobiernos y los propios ciudadanos con el tiempo son conscientes o somos conscientes que hay que empezar a educar a los niños ya desde pequeños a que el acceso a estos smartphones y todo esto de jóvenes puede dar pie a daños, en algunos casos, irreparables. Y los padres tienen que controlar. Claro, ahí voy. ¿Cómo controlar claro, esas Cristina, ahí voy. Es que yo veo muchas veces que vas por ahí y ves cómo hay padres que cuando su hijo llora o cuando está pataleando, le dan la tablet o le dan tal para que no llore. Y en casa lo mismo, como un chupete. Y eso no es un chupete. Y es que yo creo que no son conscientes lo que pueda haber detrás de todo eso. Es verdad que hay padres muy responsables. Cuidado, y que tienen controlado sobre todo a sus hijos y tienen aplicaciones que saben en qué entran, en lo que no entran, que es legal, por cierto, que se puede hacer, que hay mucha gente que lo sabe, es perfectamente legal hasta ciertos años poder saber y acceder a lo que entra un niño, una niña, eso no hay ningún problema. Pero hay otros que quizá por desconocimiento,
por falta de no saber lo que hay detrás, están actuando de una forma irresponsable, no siendo consciente, que es lo peor, ¿no? Y yo creo que eso habría que mentalizar un poquito a la sociedad en su conjunto. Bill Gates anda por ahí vaticinando, dice, uff, dice Javier Rodrigo, yo lo dejo ahí como titular, anda Bill Gates pues vaticinando cuáles serían los trabajos que no se va a llevar por delante la inteligencia artificial. Pero bueno, como somos de la misma opinión que Javier Rodrigo, vamos a aparcar al individuo y vamos a dar la voz a personas más ilustradas y avezadas que las tenemos hoy en el programa. El titular me parecía de enorme interés porque efectivamente, bueno, no sabe la cantidad de reproducciones que tiene esa noticia. Andamos como locos sabiendo si nos van a quitar la silla o no, el mercado del trabajo, la sustitución de las máquinas por el hombre, creo que está en la base, ¿no?, de ese miedo al que hacíamos referencia al inicio del programa. Bueno, siempre decimos que una inteligencia artificial no te va a quitar el puesto de trabajo, te lo va a quitar alguien que sepa utilizar una inteligencia artificial. Esto humaniza mucho. No, esto en todos los campos. La inteligencia artificial ya está en la industria, ¿no?, automatizando muchos procesos. Entonces, sea cual sea tu sector, tu experiencia, aquí es la necesidad, lo señalaba antes Javier, ¿no?, la necesidad de que todo el mundo aprendamos en qué consiste esta tecnología, sus retos, ¿no?, y también sus posibilidades. Yo soy filóloga. Yo, vamos, en la facultad nadie me habló de que yo podía trabajar y dedicarme a un campo tan apasionante como el de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto es necesario, a ver, sí, pero entiéndase. Entonces, a ver, está claro que van a acabar con puestos de trabajo, como lo mismo que se han acabado con, ¿cómo se llamaban estos que iban por la calle, que te abrían las puertas en la época? Los cerrajeros. No. No. Los serenos. Los serenos en la época de mis padres, había serenos por las, y ahora hay telefonillos. En el telefonillo trabajan muchas personas también, en el diseño, en la reparación, en el mantenimiento, en la electricidad, etcétera. Casi el 80% de los españoles, fíjense, consideran que la inteligencia artificial y la automatización crearán nuevas profesiones. Tenemos que tener en cuenta que las organizaciones ya están pensando en cómo van a evolucionar los trabajos, qué puestos van a desaparecer, qué puestos se van a crear, porque también se van a crear, y sobre todo en una cosa muy importante, ¿no?, cuáles son las skills que van a ser necesarias para realmente poder dar respuesta a esta incorporación de forma tan, por así decir, intensa de la tecnología en los trabajos. Bueno, pues corren aires optimistas. Oigan, 80% de los españoles, no es moco de pavo, ¿eh? Bueno, ahí es yo Javier soy, sigue negando la evidencia. Yo también soy optimista en ese tema. Me es más, yo diría que los cargos que van a desaparecer son los altos cargos, porque son los que se pueden automatizar más fácil en conocimiento. En cambio, si tú vas... O sea, los CEOs a la calle. No, sin ir al extremo. Pablo, pero hay labores, en el caso de los juristas, es que ya podemos redactar documentos en segundos gracias a la inteligencia artificial. Obviamente se requiere hacer un análisis estructurado con toda la información, pero si vas al campo, que es un tema muy importante en España, porque hay una gran población que se dedica a labores agrícolas, aquí va a ser imposible a los próximos 5 años reemplazar esos puestos de trabajo, o incluso en la hostelería. O sea, yo no me imagino un robot sirviéndome el café en la mañana sin tener esa... Porque también parte de nuestra idiosincrasia el hablar con las personas. En ventas. En ventas, ¿no? Claro. La inteligencia, o sea, que emocional y social. Claro. Sin mirarte a los ojos, ver que te estoy persuadiendo, que no te estoy persuadiendo. Sí. No, tantas cosas que, o sea, a las máquinas les falta mucha calle. Va a haber mucho trabajo. Pablo, parece, bueno, desde el punto de vista de la doctora Eliana, parece que los altos cargos lo tenéis peor. Bueno, la realidad es que sí. O sea, la realidad es que esta es una revolución tecnológica que, como va a afectar al trabajo, es que los trabajos más fácilmente automatizables con esta tecnología, que permite analizar gran cantidad de datos mucho más rápido que el humano y, por supuesto, una cantidad mucho mayor,
que son normalmente los tomadores de decisiones, son los más afectados, y los menos afectados son aquellos trabajos en los que implica un trabajo manual, o que el output de mi trabajo no es digital, sino que es físico. Un camarero, un agricultor, etc. Cuidadora, persona cuidadora. A mí me gustaría aprovechar este momento que estamos hablando del mercado del trabajo, porque creo que es interesante y es una de las razones del miedo que comentábamos al principio, primero para hacer un pequeño análisis de la tecnología de la inteligencia artificial, que nos va a ayudar mucho a luego poder tomar nuestras propias decisiones en si nos va a afectar a mi día a día o no. Y a mí me gustaría poner el foco o una fecha en 2017. En 2017 se publica un paper académico que se llama Attention is All You Need, donde se descubre una tecnología que se llama los Transformers, que esta es la materia prima de toda esta revolución que estamos viendo. Bien, 2017, hace 7 años apenas. 2018 se publica GPT-1, 2019 GPT-2, 2020 GPT-3, 2022 aproximadamente GPT-3.5. Estoy utilizando los modelos de OpenAI como proxy, ¿no?, de la tecnología. 2023 GPT-4 y este año O1. Lo que estamos viendo es que hemos pasado de una tecnología que era un paper a GPT-1, que prácticamente no hacía nada, GPT-2, bueno, ya empezaba a hacer alguna frase con sentido, GPT-3 ya veíamos que era como un niño de infantil, ¿no?, que nos empezaba a dar respuestas, GPT-3.5 ya vemos que era como una persona de instituto con la que podíamos mantener una conversación más o menos coherente, GPT-4 ya vemos que es como una persona, podemos decir, universitaria, es decir, nos puede ayudar ya en nuestras tareas del día a día, empieza a ser la primera IA que puede ser útil para utilizar en el trabajo, las anteriores no lo eran apenas. Y llegamos ahora a O1, que empieza ya a tener un nivel que posiblemente lo podemos asemejar a un doctorado. Entonces, si seguimos esta tendencia exponencial, luego podemos empezar a pensar qué va a ser del futuro, porque, en mi opinión, y creo que lo está demostrando esta tecnología, no va a parar aquí. Pablo, les falta mucha calle a estas tecnologías, les falta pragmática y mucha semántica, porque como funcionan con loritos escocásticos, les falta mucha calle, ¿eh? Permítanme, estoy segura que el resto de nuestros invitados también van a aplaudir la idea de poner punto final hoy a este programa con la recomendación de un trabajo enormemente interesante, Vidas Futuras, lo ha publicado Aguilar recientemente en este 2024, lo ha escrito nuestra invitada Cristina Aranda, y además lo que ella pretende con este libro es acercar todo el potencial que tiene la inteligencia artificial para mejorar el mundo en el que vivimos. Tenemos que recordar que ella es doctora en lingüística. Hemos comenzado el programa precisamente hablando de que, aunque suene extraño, alguien que entendiste enseguida cómo esta tecnología necesita de alguien con su conocimiento sobre el lenguaje. Así abríamos el programa. Sobre todo para hablar de large language models que hablaba antes Pablo, ¿no?, que se le está dando una magnitud y que les falta muchas cosas por mejorar a estos large language models. Les falta un componente ético maravilloso que no mencionan a las fuentes de conocimiento. Se están nutriendo, por ejemplo, de todo el conocimiento generado por las personas, académico y no académico, y no están mencionando las fuentes, ¿no?, que en el entorno académico sería, yo no hubiese podido publicar mi tesis sin mencionar las fuentes, y muchas más cosas, pero sobre todo vengo a quitar el miedo, porque ya lo utilizamos, si tenemos un smartphone, si viajamos en AVE o viajamos en tren, si viajamos en avión o de la T4 a la T4S, que no hay conductor ni conductora posible, o sea, ya estamos utilizando la inteligencia artificial. Mira, un artículo en la revista Nature, muy reciente, se hablaba de que la inteligencia artificial resuelve los problemas complicados de manera muy rápida, las mil maravillas, pero que las cosas sencillas, las tareas sencillas se le atragantan. Porque le falta mucha de la lógica lingüística que tenemos las personas. O sea, volvemos al lenguaje. Sí, claro. Yo, por ejemplo, estaba, y lo menciono en el libro, ¿no?, le pregunté, estaba hablando con una amiga y le digo, bueno, yo era muy gorrona en los recreos, no me llevaba el bocadillo. Y le digo, voy a preguntarle a ChatGPT que me dé una posible solución para evitar, porque ella no, ella siempre se llevaba bocadillo. Y entonces le formulé el siguiente prompt, ¿no?, que es la instrucción lingüística que le damos a estas IAs generativas, que es lingüística. Yo a todas estas IAs, para que me genere algo, tengo que darles un comando lingüístico, ¿no? Entonces le puse, ¿cómo actuarías para evitar que te den un gran mordisco en el bocadillo? En el bocadillo. No, durante que te den un gran mordisco del bocadillo durante el recreo.
Entonces, las soluciones que me propone, unas son soluciones totalmente enlatadas, porque no hay ninguna tesis doctoral sobre cómo evitar que te den un gran mordisco. Pues que se pongan inmediatamente a ello. Claro, y entonces las soluciones son a cuál más hilarante, ¿no? Porque les falta mucha calle, les falta pragmática y semántica. De hecho, el gran problema de la inteligencia artificial es que los papis de la inteligencia artificial, en la Convención de Dortmund en 1956, ya definieron la inteligencia artificial como similar a la inteligencia humana. Estamos comparando a una persona como una máquina, con una lavadora. O sea, las personas somos muy, muy complejas en lo espiritual, en lo fisiológico, en lo emocional, en lo lingüístico. Somos altamente... Y entre las personas no nos entendemos, imagínate hacer que las personas, que las máquinas entiendan nuestro lenguaje. Bueno, otro de los aspectos que me han interesado muchísimo del libro de Cristina Aranda, Vidas Futuras, publicado por Aguilar, es que la autora dice que la inteligencia artificial nunca jamás podrá igualar a la estupidez humana. No, eso es ilimitado, eso es ilimitado. Pensemos que la inteligencia artificial, hemos dicho que trabaja con la materia prima de los datos, opera con estos datos, allá extrae patrones y en virtud de esos patrones toma decisiones, o bien para personalizar, qué sé yo, antes hablabas tú de las plataformas, ¿no? Personalizar, predecir, automatizar, robotizar, no puedo hacer muchas cosas. Pero con la estupidez humana pensábamos que lo habíamos visto todo y siempre viene una tonta o un tonto motivado que sale del patrón existente. ¿Sí? Si me lo permitís, me gustaría finalizar. Hemos visto ejemplos, ¿no?, de la utilización de la inteligencia artificial que nos puede dar la vuelta a la vida y que nos puede facilitar la existencia. Hemos visto la utilización maliciosa de la inteligencia artificial. Estoy rodeada de expertos, saben muchísimo más que yo. Si tuviéramos una balanza, eso tan humano, y pusiéramos en un lado las utilizaciones negativas y en el otro las utilizaciones positivas de la inteligencia artificial, ¿dónde creéis que se decantaría la balanza? Yo me pongo como Pablo, que es difícil hablar de lo que se desconoce, y estoy muy contento de ver que me acompaña gente muy experta que no está tan preocupada como yo por la destrucción de empleo futuro. Es que tú trabajas en el sector que trabajas, entonces ves todo el rato el mal. Pero yo, por ejemplo, veo que la inteligencia artificial se aplica para detección temprana del suicidio, sí, y que han incrementado... No, está clarísimo. Pero, y que ayuda pero, a detectar frontal cáncer. Está clarísimo. Y que ayuda a detectar la dislexia. O sea, por supuesto. Y con unos análisis de la lengua, me equivoco, es una noticia muy reciente, se puede hacer un diagnóstico brutal. Pues sí, con el llanto de los bebés se puede predecir. Con el llanto de bebé, de hecho lo está haciendo Ana Iglesia, puede detectar patologías del lenguaje, ya con el simple llanto del bebé. Doctora. Bueno, en relación a tu pregunta, yo creería que pondría en esa balanza un 80% positivo y un 20%... yo soy optimista. Un 80-20. Sí, un 80-20, porque yo creo que es más los beneficios que nos está dando en diferentes escenarios. Y tenemos un 20%, que es los riesgos, que es donde entramos los abogados 65-35. A prevenir eso. Y ahí nos tenemos que actualizar. 65-35. Nuestro Javier Rodrigo, necesito porcentaje, Pablo Yusta. Yo voy a ser un poco menos explícito, no voy a dar un porcentaje. Lo que sí que voy a decir es que la IA nos va a ayudar a resolver muchos de los problemas que el ser humano, a través de la inteligencia biológica, no ha conseguido resolver. Por ejemplo, resolución a enfermedades, o va a ser capaz de detectar patologías tempranas, va a ayudarnos en campos como la física, la química, el conocimiento del mundo, etc. Pero sobre todo, en un plazo un poquito más largo, estamos hablando ya 15, 20 años, va a ayudar a resolver problemas del mundo o incógnitas del mundo que el ser humano no sabe que no sabe. Esto sí es inquietante y absolutamente fascinante. ¿Tu porcentaje o yo tu disertación? Con la doctora Eliana. Yo sí, el porcentaje Pareto, que nos es 80-20. Para mí, imagínense, me ayuda en mi día a día y veo que ayuda a muchas personas. Imagínense solo por un momento, señoras y señores, que están viendo Distrito Televisión, cierran los ojos, cuando los vuelvan a abrir, siguen viendo Distrito Televisión, pero han pasado 20 años. ¿Cómo será nuestra vida? ¿Cómo utilizaremos la inteligencia artificial casi integrada en nuestras vidas? Totalmente. Sin darnos cuenta? Sí, nos enamoraremos. Programas como este no existirán. O sí, porque la gente quiere estar con gente. La gente quiere no, me estar refiero con que gente. Hable sobre la inteligencia artificial. Ah, no, porque se habrá... En los años 80 un programa sobre el teléfono móvil.
política. Esto sí. Es. O de estaremos en otras discusiones. Es. Ahí lo importante es que tendremos discusiones más humanas y filosóficas, porque ya tendremos más tiempo con para esto eso. Con esto me quedo, doctora, y también con esta idea de Cristina de recuperar de una vez por todas las humanidades, por Dios. Uh-huh. Javier Rodrigo, qué enorme placer tenerte en el estudio, doctora. Y estar aquí también. Eliana Majano, muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena, Cristina Aranda, muchísimas por este gracias. Libro. Vidas Futuras, no se lo pierdan, publicado recientemente por Aguilar y Pablo Yusta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esa perspectiva ha sido, la verdad, que de enorme interés para el programa. Pues cada uno que saque sus propias conclusiones, el futuro es imparable, el envejecimiento también, y les voy a dar un consejo con la Celantiox. Las arrugas superficiales, la flacidez, el descolgamiento de la piel, lo saben, son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-460000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches a todos.